No es por nada, pero qué bien actúa, ¿verdad? Actuó brutal y nos dimos cuenta desde anoche que estábamos ensayando aquí en el canal. Te felicito. Gracias. Tú nunca habías actuado, bueno, en los videos. En los videos y eso, pero así no, pero la pasé. La verdad que te queda brutal, te felicito. No, gracias, y acabas de venir de este concierto de Unidos por la Paz. Y cuéntame de esa experiencia. No, mira, mano, fue bien cuesta arriba, pero gracias a Dios lo logramos. Se dio por fin. Y Dios sabe por qué hace las cosas. Tú sabes que el primero pues no se pudo dar, pues por ciertas razones, ¿no? Pero este segundo se dio, y se dio más grande, fueron más artistas, se pudo llevar el mensaje que queríamos llevarle al público, la familia lo pudo disfrutar, y lo importante fue que se llevaron de allí una bonita experiencia, y le hablamos, orientamos al público, oramos por ellos. Y esperemos pues que, ¿verdad?, de una forma u otra le sirva a todos esos jóvenes de Puerto Rico y poder seguir contribuyendo en lo que ellos puedan. ¿Le tienes fe a que ese cambio llegue? Claro, Llevarle el mensaje a la juventud, ¿verdad?, de que tenemos 100%, que tener tolerancia. 100%. Buscarla, brother, lo que es la tolerancia, lo que es aprender a perdonar, a dejar a un lado la envidia. Yo sé que por ahí lo que corre entre todos los jóvenes es: no me voy a dejar de nadie, si me la hacen me la pagas, ¿me entiendes? Tratar de suavizarles un poco y cambiarlo, mano, porque en Puerto Rico hay mucho talento, brother. Hay gente que somos más los buenos, ¿me entiendes? Somos más los buenos, y es triste que todo lo que está pasando no es un secreto, ¿me entiendes? Y yo creo en mi Puerto Rico, creo en mi gente, y yo creo que tenemos mucho más que ofrecer, y en lo que yo pueda aportar y usar mi talento para hacerlo y para motivar a más jóvenes, lo voy a estar haciendo, de verdad que y sí. Y pronto conciertos por ahí, además de este. Ahora, pues, si Dios lo permite, pues estoy terminando mi álbum y arranco con una gira por todos los Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, si Dios lo permite. Y llega aquí, si Dios quiere. Y miramos para acá. Y veo un Predator ahí, que venga, hermano. Ese es el Predator. Eso es de verdad. Sí. Digo, el Predator, no, yo digo la pieza, ¿verdad? Sí. Mano, todo pesa, brother. No, pero esto es lo más divertido. Mira, mami, adentro. Dale. Ah, mira esto, mira. Vamos a ver dónde. Esto está brutal. ¿Y tú eres fanático de Predator? Yo soy fanático, ¿has visto fanático? Todas las películas. Sí, es uno de mis personajes favoritos. Pues vamos a jugar a que tenemos que cazar a Predator. ¿Tú dices? Sí. Dale, vamos para encima. Dale. Vamos, es lo que hay que hacer. Pues tenemos que primero, como hay que cazar a Predator, tenemos que ponernos esto. Vamos a ver. Porque vamos a buscar a Predator. Después que nos salgamos cazados nosotros. Exacto. Ok. Recuerda que el zipper es para el frente. Ok. Sí, porque si lo ponemos, zipper para atrás. Espérate, que me caigo, ¿cómo es? Mira, a ver. Zipper para adelante. Porque tenemos que buscar a. Entonces vamos a tener unas cuantas obstáculos. Ok. Entre medio. A mí se me perdió un brazo. Ah, míralo aquí. Ok, aquí está. Ok, esto es un sistema de láser, ¿verdad? Láser. Ok, el casco. ¿Cómo va esto? Aquí. Ok. Ay, Dios mío. ¿Cómo está vuelta? Para Predator. ¿Todavía tú vas con... Sí, para esa es una persona... ¿Con el traje de pintura? Una persona discapacitada, tú haces ejercicio, corres maratones. Yo no, yo lo que hago es ver Netflix en casa. Ok, a ver. espera. Es que estás metiendo por el pie que no es. Ah, no, sí, espera. Vas bien. Está bien, yo te ayudo aquí. Ay, madre. Pero, okay. Es que yo soy como 6'12". Mano, tú eres... Acuérdate que yo soy 9'5", ahí me entró fácil. Bueno, en verdad soy 9, pero 9'5" empujado. Diablo, ahí vamos. Ahí está, Farruko. Se dio. Dios mío, pero que esa bota. Ok, ahí estamos. Espérate, ayúdame con este. Dale. Día, madre. Cuidado con el grillete. Ay, Dios mío, ¿verdad? Ahí está. Ok. Vamos a ir trabajando el casco. Este es el mío. Ya está cargado. Está cargado ya. ¿Cómo es esto? Oye, una pregunta. Con este rayo láser, el grillete no le pasa nada, ¿verdad? No, se supone que no. Que me voy arrestado yo también, ¿no? Vamos a poner el casco, cuidado. Vamos allá. Ok. Entonces, ahí está. Predator tiene rojo. Tenemos que cazar a Predator. Ven acá. Escúndete por acá, ¿viste? Por acá. Mira. ¡Ay! ¡Ah! Espera, júntate. Yo creo que ya me dieron a mí. ¡Te dieron! ¡Anda, espérate!
Me estaba haciendo. ¿Quién ganó? Ganó él. Ganó Brea. Ahí están los resultados, están en pantalla. Ven acá, Farruko. Quiero darte las gracias. Imagínate encontrarte esto a las 12 de la noche. Quiero darte las gracias, brother, por haber compartido con nosotros aquí en Remo y sus amigos. Gracias por el concierto que le ofreciste al pueblo de gratis. Sigue hacia adelante, estamos contigo. No, gracias. En lo que te podamos apoyar, ahí vamos a estar. Gracias, ¿okay? Bendiciones, brother. Gracias. Y siguiendo tu ejemplo, porque tú fuiste de los primeros que inculcaste eso en el corazón de los boricuas. Así que para encima. Ahí. Gracias, hermano. Y bendiciones, Rey. Gracias, gracias. Bien. Bueno, brother, gracias. Venimos con más, no te vayas.